En este evento me complace compartir esta mesa de honor con la doctora Josefina Takahashi. Ella es la actual rectora de la Universidad Científica del Sur y desde hace varios años, desde la conformación del Ministerio del Ambiente, es una persona que ha estado muy de cerca en justamente la gestión y la promoción de la investigación ambiental, y que es uno de los temas que nos convoca esta tarde, y agradezco a ustedes por haber atendido a esta invitación. La Dirección de Investigación e Información del Ministerio del Ambiente ha procurado promover este tipo de espacios donde precisamente haya un acercamiento con la academia, con estudiantes y también con gestores de organizaciones públicas y también del empresariado, a propósito de que el conocimiento que se genera a nivel de la academia y la demanda de este conocimiento puedan tener alguna vinculación a partir de un tema específico al que hemos convocado durante este año 2015 en estos eventos. Y esta tarde, precisamente, el tema que nos congrega es sumamente importante, y el jueves científico de este día lo hemos denominado mitigación del impacto del mercurio en la salud y el ambiente. Y es todo un tema referido al convenio de Ninamata, que es un convenio a nivel mundial que recientemente el Pleno del Congreso de la República lo ha ratificado y que ya que se firmó el año pasado. Y cabe recordar que el tema del mercurio, el tema de esta sustancia, ha sido abordado hace muchísimos años ya por la Organización Mundial de la Salud, quien ha determinado que es uno de los 10 productos más peligrosos para la salud pública, y que por su persistencia, movilidad y efecto acumulativo produce daños irreparables en pulmones, riñones, todo el sistema cardiovascular, deterioro de los sentidos del oído y de la vista, parálisis general, disminución de las funciones tiroideas, hepáticas, cáncer, daños al feto, incremento de la mortalidad durante el embarazo, entre otros varios efectos nocivos para la salud. Precisamente lo que se ha la acción que se ha tomado desde el Ministerio del Ambiente de promover no solamente la firma, sino la ratificación de este convenio, es porque lamentablemente nuestro país es uno de los mayores importadores de mercurio, y que este se emplea para la extracción artesanal e ilegal del oro. El mercurio también en nuestro país viene siendo comercializado y utilizado sin medidas de protección, por lo cual es fácilmente absorbido por la piel y el sistema respiratorio de las personas que están implicadas en estas actividades. A su vez, contamina el suelo, contamina el agua, afecta a los peces y al ganado y algunas plantas que son utilizadas en la alimentación de miles de personas en varios poblados de nuestro país. Coincidimos que la ratificación del convenio de Ninamata es un avance importantísimo para la protección del ambiente y el cuidado de la salud de la población peruana actual y futura, y sin duda conducirá a la reducción de la importación y el uso de este potente veneno neurológico. También permitirá acceder a financiamiento y tecnologías para la identificación de poblaciones en riesgo e impulsará la atención médica de las mismas. Potenciará la investigación e innovación de equipos y procesos libres de mercurio, y también el reemplazo del mercurio en procesos industriales y artesanales, y su eliminación de las áreas contaminadas, entre otras importantes acciones para el desarrollo sostenible de nuestro país. Pero precisamente todo lo que se ha avanzado a través de esta ratificación del convenio presenta la necesidad de una mayor vinculación con los generadores y productores de conocimiento respecto al mercurio y a estos impactos en la salud y al ambiente. Y es por eso que esta tarde
Creemos que es un buen comienzo para que esta vinculación se concrete. Quiero agradecer y quienes nos van a informar y departir sobre este tema son importantes universidades e investigadores que han atendido esta convocatoria. Quiero mencionar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También nos acompañan representantes de la Universidad Privada Cayetano Heredia. La Universidad Científica del Sur también está con nosotros. Muchos de sus investigadores y también estudiantes están ya desarrollando temáticas en relación a este tema. Y también tendremos una presentación esta tarde de lo que constituye, cuáles son los compromisos de la firma de este importante convenio, de esta ratificación, y en qué medida la academia y la producción de investigación va a aportar a una acertada toma de decisiones en este tema. Entonces, con estas palabras yo les doy la bienvenida. Les he comentado un poco para qué estamos reunidos estas siguientes 2 horas y quisiera invitar a la doctora Josefina Takahashi a que nos dirija unas palabras antes de empezar las 3 exposiciones que tenemos a continuación. Doctora Josefina. Muchas gracias. Yo realmente agradezco al Ministerio del Ambiente esta convocatoria, esta invitación que me hace. Como dice, este es un tema de gran relevancia. Estuve siguiendo el proceso mucho antes de la firma incluso, porque conversaba con los funcionarios del Ministerio sobre la gran importancia que tiene para el Perú. ¿No? Como dice la autora Sonia González, el Perú está considerado entre los 10 países que moviliza el mayor volumen de mercurio en el mundo. Estos son datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Parece una cifra tremendamente grande, pero así es, y Perú incluso importa mercurio mayormente de los Estados Unidos y luego lo comercializa a otros países de América Latina. ¿No? Y los fines, claro, mayormente es para la minería informal, artesanal, que está produciéndose no solamente en Perú, sino también en países como Bolivia, Brasil, etc. El mercurio además está también comercializado en una serie de artículos, ¿no? Y entre ellos, por ejemplo, los termómetros. Seguramente algunos que son jóvenes ya no conocen los termómetros de mercurio, pero la gran mayoría todavía convivimos incluso con termómetros de mercurio, ¿no? Porque eso ha sido parte natural, normal en cada familia y en cada hospital. Y el otro tema que es muy importante es todavía el gran uso que se tiene de mercurio en las clínicas dentales, ¿no? Estuve leyendo incluso en Estados Unidos está considerado como una de las fuentes muy grandes de contaminación con mercurio hasta la actualidad, al punto que en Estados Unidos la cremación de los cadáveres ahora les extraen los dientes que han sido curados o preparados con amalgama que contiene mercurio, porque al momento de la cremación los vapores salen y contaminan el ambiente. ¿No? Nosotros en Perú no estamos todavía controlando eso, pero consideramos que va a ser es una labor muy importante y en estas 2 áreas hemos empezado a trabajar en la universidad porque queremos saber, en acuerdo con el Ministerio del Ambiente, trabajar esto y lograr algo que nos hemos propuesto, es certificar hospitales y clínicas dentales libres de mercurio. ¿No? Ese es un trabajo que estamos haciendo conjuntamente, es la primera vez que lo anuncio, lo acabamos de acordar con el Ministerio del Ambiente, porque creemos que es muy importante. Todavía los hospitales, sobre todo los públicos de acá del país, la mayoría de los termómetros son de mercurio, y la idea con el Ministerio es reemplazarlos con termómetros digitales. ¿No? Paulatinamente se tiene que ir erradicando todas estas fuentes de mercurio que son tan peligrosas. Sabemos que van también a los pesticidas, tenemos pesticidas a base de mercurio,
sobre todo aquellos que se usan para el tratamiento de las maderas. Hay antisépticos que contienen mercurio. Hay muchas cosas, porque en la antigüedad se utilizaba pues para muchas cosas, porque la gente creía que en cambio eso les ayudaba a mejorar su salud, y cuando el efecto es completamente inverso, ¿no? Este convenio de Minamata justamente proviene pues de una zona del sur de Japón donde muchas personas sufren de problemas todavía. Incluso hay personas que han pasado muchísimos años, porque ya daña tanto el sistema, tanto de la madre como de la descendencia, y hay problemas serios, ¿no? Acá en la página 5 hay una fotografía muy dramática, ¿no?, de un niño, un joven que tiene problemas neurológicos muy, muy graves. Pero esto se presenta todavía, ¿no? Son contaminaciones que se dan porque las empresas muchas veces, como lo ocurre en la minería informal, van vertiendo residuos de mercurio, o las personas en casa, al momento de separar el oro del mercurio, aspiran los vapores y bueno, el problema es muy serio, ¿no? En ese sentido nosotros estamos trabajando, felicitamos al Ministerio esta iniciativa que tuvo ya hace algún tiempo, pero sobre todo incorporarlo dentro de su agenda de investigación para que los jóvenes sobre todo y todas las personas que vienen trabajando, reconozco a grandes investigadores acá que seguramente nos llevan la delantera en todo eso por la calidad y la profundidad de los trabajos que vienen haciendo. Sin embargo, creo que tenemos que aunar esfuerzos para que esto tenga resultados y el Perú algún día deje de ser uno de esos países notoriamente involucrados en el tema de la contaminación con mercurio. Muchas gracias a todos, muchas gracias, hombres. Bien, muchas gracias, doctora Josefina. Vamos a dar tiempo para algunas palabras del doctor Juvenal Castromonte Salinas. Él viene en representación de la doctora Fabiola Morales, rectora de la Universidad Cayetano Heredia, y es el decano de la Facultad de Ciencias. Entonces, doctor, algunas palabras breves antes de empezar este... Buenas tardes a todo el auditorio, miembros de la mesa. Primeramente quiero agradecer a la invitación a la universidad, a nuestra rectora, la doctora Fabiola León Velarde, que no está presente aquí por razones de salud, que no es una cosa que se pueda evadir fácilmente. Yo vengo a representación de ella y a representación de la Facultad de Ciencias y Filosofía de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Universidad por todos conocida como una de las universidades dedicadas a la investigación, que es parte importante y tal vez la piedra angular de nuestro desarrollo institucional. Y hacer investigación significa conocer la naturaleza para ponerlos a nuestro servicio. Y ponerlos a nuestro servicio es para tener mejores condiciones de vida. Cuando hablamos de conocer la naturaleza la podemos descomponer de acuerdo a las componentes que éste tiene. Puedo, a manera de ejemplo, decir, todos los invitados hoy día aquí tienen la tarea de conocer toda la infraestructura del ministerio. Cada uno de ellos va a ir por distintos lugares, cada uno describe este ambiente y cada uno cuenta su esto. Si no ha escuchado la descripción de todos los demás, digamos, uno solo describió el salón, pero no ha escuchado la descripción de la parte externa, la infraestructura del ministerio no lo conoce, o sea, al menos la construcción. Necesitamos conjugar todas ellas. Igualmente, la naturaleza tiene componentes, y estos componentes son fenómenos químicos, fenómenos físicos, fenómenos biológicos. Y con todos estos fenómenos, si no las engarzamos, estamos haciendo cualquier cosa menos conocer a la naturaleza. Y allí viene que nosotros estamos dentro de ello, como parte del sistema natural que existe. Nosotros en el sentido de que actuamos sobre ellas, ejercemos. Para nosotros la naturaleza es nuestra casa, que tenemos que aprender a cuidarla. Hemos visto el vivir mejor sin considerar lo que deteriorábamos alrededor.
hoy día el desarrollo no significa solamente tecnología. Hoy día el desarrollo significa hacer un balance entre la efectividad económica y la preservación de la naturaleza para seguir viviendo adecuadamente. No solamente nosotros, sino también las generaciones que vienen. Pero a esto hay que aunarle otra cosa. La naturaleza también sigue evolucionando. Y no todas nuestras actividades se reflejan negativamente. También el desarrollo natural, la evolución natural del universo, también se va reflejando. Ya existen datas, por ejemplo, datas de que las estaciones se están desplazando. Eso implica, hay que correlacionarlo con la inclinación de la Tierra, por eso que siempre nos enseña. Verano, invierno, debido a la inclinación de la Tierra. Y estas cosas tenemos que empezar a entenderlas, tenemos que engarzarlas. No nos echemos tampoco todos nosotros mismos la culpa. También hay que entender la naturaleza, su evolución natural. Lo más cercano que tenemos es nuestra actividad socioeconómica. Y cuando decimos actividad socioeconómica, miramos solamente, básicamente, el beneficio económico. Y eso no lo es todo. Tenemos que hacer un balance. Y en estos balances están lo que la actividad minera nos deja. Y entre una de esas sustancias básicas que nos deja es precisamente el tema que ustedes hoy día tocan, el mercurio. ¿Cuál es su actividad? Y van a encontrar en el interior del país, si alguno no ha tenido oportunidad de recorrer, en lugares donde niños están jugando con unas bolitas brillosas, que cuando lo agarran se parten en más bolitas pequeñitas y ellos muy entretenidos, pero no saben los riesgos que están corriendo. Y eso es educación. Creo que una de las misiones precisamente de las universidades, de las entidades públicas, es educar a la sociedad. No solamente generar conocimiento para una mejor productividad económica, sino también para que nosotros vivamos mejor y en mejores condiciones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a esta distinguida mesa de honor y vamos a pasar a la zona del auditorio para poder escuchar atentamente las presentaciones. Muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por haber asistido. Ahora tenemos el placer de presentarles las dos exposiciones científicas de esta tarde y comenzaremos con el doctor Moisés García Ortiz, jefe del Laboratorio de Toxicología de la Universidad Mayor de San Marcos. Doctor, le damos la palabra. Sí, yo creo que se escuchan, ¿verdad? Sí, buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo a la web. Sí. Ah, bien. Yo tengo que sentarme. Sí. No, puede ser como usted, como usted prefiere. Interesante, bien. Lo que está siendo grabado. A ver, gracias. Colega, ¿cómo está? Bueno, mi nombre es Moisés García. Soy químico farmacéutico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nosotros, antes de comenzar con la... con el tema, quiero informarles de que tenemos un centro de información toxicológica creado hace más o menos 15 años. Se llama Psicotox. Tuvimos la suerte, en el caso del
mercurio, de hacer todos los análisis del asunto del accidente Choropampa, Cajamarca. Los procedimientos analíticos han sido desarrollados allí, se han hecho las evaluaciones correspondientes y aparte de esto se han dado toda la información analítica, las sugerencias y las recomendaciones dadas para este caso. Yo antes de venir, de acuerdo a la invitación, estaba pensando, ¿qué hago? Porque para hablar sobre mercurio tendríamos que discutir en muchos días. El mercurio, como lo dijo la doctora, es uno de los metales más importantes actualmente en el mundo, tanto industrialmente y tanto también psicológicamente. Y es una de las sustancias que nos dio a conocer un concepto muy importante dentro de la toxicología, que se llama el proceso de acumulación, el proceso de biomagnificación, por el aspecto del accidente de Minamata. El tema que voy a tratar básicamente es concreto. Voy a hablar sobre la acción toxicológica del mercurio. Para esto quiero introducirme dentro del campo de la ecotoxicología. El problema que manifestó la doctora referente al caso de Madre de Dios, el asunto del uso del mercurio por los tratamientos dentales de hace muchos años, en el cual se utilizaron miles y cientos de miles de toneladas de mercurio que actualmente están moviéndose en los ciclos biogeoquímicos en el mundo. Lo que sucede es de que el ser humano y el planeta y los animales y las plantas actualmente están expuestos a una sustancia tóxica que se llama mercurio. La pregunta es, si nos referimos a los accidentes de Minamata y el caso de Choropampa y otros, preguntarnos qué sucede, qué es lo que ha pasado, cuál es el procedimiento de la exposición que ellos han tenido en su debido momento, cuál es el movimiento cinético, la forma como se mueve ese mercurio dentro del medio ambiente. Cuando nosotros evaluamos el movimiento de una sustancia X, llámese mercurio, estamos hablando sobre cinética ambiental. Y la cinética ambiental quiere decir del movimiento del mercurio desde que sale hasta que ingresa al organismo y hasta que vuelve al suelo, participa en lo que nosotros llamamos los ciclos biogeoquímicos. Alguna vez yo me pregunté, ¿por qué el hombre puso el plomo en la gasolina? ¿Se han preguntado esto ustedes alguna vez? Yo me pregunté esto y la respuesta es muy sencilla. Porque en aquel momento en que el hombre puso el plomo en la gasolina, no conocía la grave toxicidad que estaba o que podía producir posteriormente el plomo y lo producía con un plomo orgánico, más fácilmente introducido dentro del organismo. Haciendo una rememoración al asunto de Minamata, ¿por qué el hombre eliminó sus desechos precisamente a esa bahía tan cerrada? Porque pensaba seguramente de que es la forma de generar una mayor dilución, de eliminación, de botar este mercurio, pero no conocía los conceptos de biotransformación que se conocieron en el caso de Minamata. Eso es lo que vamos a hablar ahora. Solamente quiero de repente discutir tres propuestas. Uno, ¿qué cosa es un ciclo biogeoquímico? Dos, ¿qué cosa es la cinética ambiental, en este caso del mercurio? Y tercero, voy a hablar cómo es que este mercurio hace daño a los animales y a los seres humanos. Si ustedes observan, la Facultad, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha creado una escuela de toxicología. Esta escuela de toxicología ya está sacando ya promociones, netamente estudiantes que estudian la toxicología en sí.
y existe un curso que se llama ecotoxicología. Ese curso está a mi cargo. Hace más o menos 5 años, doctora, perdón, 6 años, un curso de 5 créditos, que era toxicología, lo hemos tenido que abrir para enseñar toxicometría, para enseñar bioquímica toxicológica, para enseñar lo que es ecotoxicología, en el cual está inmerso el mercurio. Entonces, si nosotros observamos, en relación al mercurio, el anterior, por favor, deberíamos preguntarnos qué cosa es un ciclo biogeoquímico. Un ciclo biogeoquímico simplemente es el hecho de que una sustancia se libera, se pasea por el medio ambiente y encuentra lugares donde puede ingresar, ingresa, se pasea de donde ingresa, realiza sus acciones tóxicas, en este caso el mercurio, y después esto va nuevamente al lugar de origen. Esto se llama un ciclo biogeoquímico. Inherentemente al ciclo biogeoquímico existe otra palabra que se llama concepto de cinética ambiental. Les quiero informar algo. Por ejemplo, Mario Molina, que es premio Nobel de química hace muchos años, como decía la doctora cuando hace un momento se refería al mercurio que usaban el termómetro, esto que ahora ya son digitales, ¿verdad? Mario Molina se preguntó y dijo, ¿a dónde van todos los freones que nosotros utilizábamos hace muchos años atrás? Es decir, yo me acuerdo mucho cuando era joven y tenía que visitarme o visitar a la familia o que visite a unos amigos, lo único que hacía es, una fragancia a un olor especial en la entrada, otra fragancia a un olor especial en la sala y en el comedor. Lo que estamos haciendo en ese momento era liberar freones. Y Mario Molina dijo, ¿a dónde se va esto? ¿Qué es lo que sucede con estos millones de toneladas que se liberan al medio ambiente? Conclusión. Detectó que esto se elevaba hasta la capa de ozono y estos freones eran los causantes de la destrucción hasta ahora en la capa de ozono. Y los problemas que tenemos con el krill en el sur del mundo y el problema que tienen nuestras amigas, las ballenas, que cuando llegan allí no encuentran el krill suficiente en su alimentación, dije, un momento, yo no voy a marearme contigo, la hembra dice al macho, no me mareo contigo. Y el macho le pregunta, ¿por qué hay poco krill? No hay mucha alimentación. Por lo tanto dice, no, acá nomás y nos regresamos a nuestro lugar de origen. Esto está creando en el mundo problemas, como lograron problemas ambientales, como dijo el doctor, de eliminación de especies, un procedimiento tan sencillo. A eso se llama cinética. Y en el caso de Minamata, cuando se produjo esos procedimientos neurológicos que aparecieron en los gatitos, como vamos a ver, y en las personas, porque tiene el mercurio orgánico, tiene una acción selectiva sobre el sistema nervioso central. El mercurio en su fase orgánica tiene una acción selectiva sobre el sistema nervioso central. Cuando se introdujo el mercurio en esa bahía de Minamata, uno, no sabíamos qué ocurría dentro de ella. Dos, ¿por qué los gatitos y los seres humanos comenzaron a tener problemas neurológicos? Esa situación se solucionó al hacer la investigación caso de Minamata. Nos enseñaron que las sustancias que se derraman en el medio ambiente podrían sufrir procesos de biotransformación. Nos enseñaron que ese proceso de biotransformación de una sustancia inorgánica a orgánica hacía más viable su ingreso de esta sustancia y que se acumulara en el sistema nervioso central y hay sus efectos. Aprendimos los procesos de biotransformación. Los organismos reguladores internacionales actualmente están preocupados en esto. Cuando ahora se va a ingresar una sustancia en el medio ambiente, se plantea lo siguiente. Cuidado
hay que hacer un estudio ecotoxicológico de todos los procedimientos del movimiento cinético de esta sustancia. A eso se llama concepto de cinética ambiental. Y la dinámica ambiental es el efecto de la sustancia sobre los animales, los seres humanos y las plantas. En este caso, sobre los animales y sobre el hombre. Las poblaciones aledañas a la bahía de Minamata sufrieron los efectos tóxicos del mercurio. Sí. Esto que ven ustedes es un ciclo biogeoquímico en el cual el mercurio, por procedimientos naturales o de explotación, salieron de la tierra. Posteriormente contaminaron el agua, contaminaron el aire y también los componentes biológicos. ¿Y por qué un átomo acá? Porque dentro de ese contexto general existen lo que nosotros llamamos los procedimientos químicos. En el caso del mercurio, microorganismos anaeróbicos y aeróbicos que transformaban el mercurio inorgánico a un mercurio orgánico. Siguiente, por favor. Esto es muy importante conocer dentro de la ecotoxicología. A veces cuando yo pongo esto digo, ¿cómo voy a exponer esta situación en una reunión tan expectante como es que organizan? Esto nos ayuda a conocer el movimiento cinético de la sustancia en función a la cadena alimentaria. En el agua a veces las concentraciones de la sustancia no pueden determinarse, pero a medida que se acumula en el fitoplancton, el zooplancton y así sucesivamente, las concentraciones de estas sustancias bioacumulables se magnifican. En el caso de Minamata, la consecuencia del efecto del mercurio fue el proceso de biomagnificación. Siguiente. Aquí está una situación bastante sencilla. Una situación que determina la química ambiental del mercurio. Normalmente, en el aire, a este nivel, se produce un proceso de procedimientos de oxidación, como ustedes ven acá. Ese mercurio, posteriormente, va a ser transformado en mercurio metálico, en mercurio inorgánico, más 2, y va a generar un proceso de decaimiento sobre un ecosistema acuático. En este ecosistema acuático, este mercurio inorgánico, que no tiene ninguna acción sobre el sistema nervioso central, va a ser biotransformado por microorganismos anaeróbicos y aeróbicos a este nivel en su correspondiente sustancia orgánica, que en este caso metil y dimetilmercurio. Cuando yo me pregunté alguna vez por qué se habla mucho sobre el metilmercurio cuando produce un efecto tóxico, la relevancia es muy sencilla. Es tan sencilla que podemos decir de que el dimetilmercurio es más volátil porque tiene una tensión de vapor más alta que el metilmercurio, por lo cual se volatiliza. Cuando ese dimetilmercurio llega al aire, va a recibir las radiaciones ultravioleta del sol y automáticamente lo va a transformar en metilmercurio, que es la va a hacer que caiga nuevamente en este ecosistema acuático. Esta sustancia biotransformada del mercurio inorgánico a metilmercurio es el causante de los problemas neurológicos. Cuando ingresa al organismo, produce ese problema que lo vamos a ver posteriormente. Ese mercurio, cuando se encuentra en un medio anaeróbico,
en el fondo de un ecosistema acuático, por microorganismos anaeróbicos se van a transformar en los respectivos sulfuros y va a ser también reducido a mercurio metálico, y es en esta forma donde se va a depositar en el sedimento. Cuando yo explico esto, simplemente estoy hablando sobre cinética. Vuelvo a repetir. Cuando yo explico esto, simplemente estoy hablando sobre cinética ambiental. Estoy explicando qué cosa sucedió en la bahía de Minamata. En la bahía de Minamata ingresaron sustancias inorgánicas y posteriormente fueron transformados a mercurio orgánico y de metilmercurio, y este es el que ingresó dentro de la cadena alimentaria. Cinética ambiental. Todavía no estamos aplicando sobre lo que se llama dinámica ambiental. Siguiente. Toxicidad neurológica del mercurio, enfermedad de Minamata. De estos existen cientos de fotografías que ustedes reconocen. Problemas neurológicos, de orden neurológico. También a los gatitos. La pregunta es por qué un gatito se encuentra bajo esas circunstancias. A los gatitos les gusta mucho el pescado, ¿verdad? Entonces era un indicativo. El problema epidemiológico y el problema, digamos, de salud poblacional fue determinado cuando aparecieron estos síndromes neurológicos. La gente comenzó a preguntarse, como decía el doctor, en un lugar apacible, tan hermoso, donde todo el mundo vivía bien, ¿por qué las personas comenzaron a tener ataxias o los síndromes coliformes? ¿Cuál es el problema de esto? ¿Y por qué mi gatito comenzó a vagabundear? Entonces se hizo el análisis retrospectivo del asunto del caso de Minamata. Y después se determinó que el causante de todo esto era el mercurio orgánico producido después de haberse biotransformado en el ecosistema acuático por participación de microorganismos aeróbicos y anaeróbicos. Sobre este tema podemos hablar todavía más profundamente, pero lo dejamos allí. El siguiente, por favor. Exposición al mercurio metálico. Como farmacéutico, yo regento una farmacia y hace 2 días, doctora, vino una señora a comprarme corriendo un termómetro. Y le digo, tengo un termómetro que se mueve, ¿no?, de vidrio, y tengo el digital. Y como el otro cuesta un 50-60% menos el de vidrio, me dice, no, el de vidrio, correcto. Entonces yo le pregunto, ¿por qué no tiene termómetro en casa? No, es que en este momento se cayó, se rompió. Pero le cuento, doctor, de que comencé a tratar de agarrar el termómetro, no podía, cada vez se hacía más pequeñito y después se unía. ¿Qué sucede? Como dijo el doctor sobre educación, ellos, el pueblo, tiene mucho desconocimiento sobre la toxicidad del mercurio. Comienzan a jugar con esto. Y en Choropampa ocurrió lo mismo. Cuando se produjo el accidente en Choropampa, más o menos por el año 2000, los niños y las personas de ese lugar comenzaron a recoger este mercurio y llevarse a su casa y comenzar a jugar con ella, guardarlas. Dentro de las propiedades químicas del mercurio metálico, ese mercurio metálico es... tiene baja tensión y por lo tanto se vaporiza rápidamente. Y las personas o los niños han estado absorbiendo. Y este mercurio metálico, también les informo, como proceso de biotransformación individual en el ser humano, esto se transforma, digamos, en mercurio a diferentes niveles del organismo, mercurio más 2, a diferentes niveles del organismo, y actúan sobre procesos toxicinéticos. El gran problema de esto es lo siguiente. De que
El mercurio metálico, este que estamos observando acá, pasa la barrera placentaria, pasa la barrera hematoencefálica y después recién ahí sufre el proceso de biotransformación para poder atacarlo. Es decir, yo soy el mercurio metálico, yo paso ahí la barrera placentaria y encuentro al embrión, me transformo en mercurio más 2 y comienzo a generar mi proceso tóxico interiormente. El siguiente, por favor. La exposición al mercurio orgánico, la característica muy especial de esto, que son sustancias liposolubles y pasan la barrera placentaria y hematoencefálica. ¿Y por qué he puesto esta fotografía? Si podríamos decir que es una trucha, parece, ¿no? Una trucha, un salmón. Es una persona, será hombre o mujer, en este caso es una mujercita en estado de gestación. Este mercurio orgánico transformado por procesos de biotransformación y acumulados en este alimento, al ingresar sobre, por vía oral, en la madre, va a atacar preferentemente a nivel del embrión. La pregunta es ¿por qué? La respuesta es muy sencilla. Existen procesos de dispersión de la sustancia. El volumen corporal de la mamá es grande, en cambio el volumen corporal del, digamos, de la, el volumen corporal, digamos, del niño es pequeño. Por lo tanto, las secuelas tóxicas que puede producir de este metilmercurio está determinado básicamente por el procedimiento de acumulación que puede producir en este embrión que se encuentra en, digamos, en la parte interna del organismo de esta persona. Con esto estaríamos explicando los problemas toxicológicos embrionarios, los problemas de reproducción, como alguien dijo, disminución en la reproducción. Estaríamos hablando sobre las secuelas posteriores que puedan producir esta sustancia en el recién nacido. El siguiente, por favor. Finalmente, para no cansarlos mucho, tendríamos que hablar sobre el mercurio inorgánico. El mercurio inorgánico, cuando el organismo de una persona siente el ingreso de una sustancia extraña a su organismo, automáticamente el cerebro da una orden. Dice, por favor, comienzan a sintetizar metalotioneína. Entonces yo me pregunto, ¿qué cosa es la metalotioneína? La metalotioneína es una proteína de bajo peso molecular que tiene muchos grupos sulfidrilos. Y estos grupos sulfidrilos van a fijar todo el mercurio que está ingresando inorgánico en el organismo de esa persona. Y después van a decir, como yo no quiero que ataque mi organismo, voy a tener que llevarlo a los riñones. El problema es de que cuando esa persona está expuesta al mercurio inorgánico, todo el mercurio que está circulando en el organismo va a acumularse a nivel de los riñones y va a generar un problema de toxicidad a nivel de los riñones. Procedimientos cinéticos y procedimientos de acción toxodinámica. Yo creo que con eso hemos terminado. Lo que yo quisiera solamente manifestar es algo. El problema del mercurio todavía no ha terminado. El problema del mercurio aparentemente se discutió mucho en el asunto del caso de Minamata. Es un ícono de la toxicología, pero el problema del mercurio es latente, porque el mercurio actualmente se encuentra circulando en miles de toneladas en los ciclos biogeoquímicos. Muchas gracias. Y agradecemos al doctor García por su día de exposición sobre toxicología. Bueno, le damos la bienvenida a Milo Morales, de la Dirección de Calidad Ambiental, por favor, que se acompañe. Sí.
Y paso a aceptar la palabra a la doctora Yasmín Hurtado, de la Universidad Cayetano Heredia, con su exposición Minería Informal y Mercurio, Contaminación en Seres Humanos, Ambiente y Alternativas de Bioremediación. Le recuerdo a los, nuestros invitados que habrá luego una ronda de preguntas. Bueno, doctora, le cedo la palabra. Yo también voy a hacerlo de pie para poder verlo. Fantástico. Bueno, agradezco mucho la invitación a participar en este evento. El tema que voy a tratar es minería informal y mercurio, contaminación y alternativas de bioremediación. ¿Se escucha? ¿Ahí? Ahora sí. La siguiente, el tema que voy a tratar es minería, principalmente en el sur medio. Tenemos diferentes, bueno, ustedes saben que la minería informal prácticamente está en todo el Perú, o sea, no está restringida a un área. Inclusive en las alturas de Lima nosotros tenemos problemas de minería informal. Y cada zona es diferente, porque pongamos en el caso de Puno, las temperaturas son altas, perdón, las temperaturas son muy bajas. En el caso de Madre de Dios, tenemos selva, temperaturas altas, otro tipo de suelos, y el trabajo que yo he realizado está referido al sur medio. En el sur medio, como sabemos, es desierto, hay mucho aire, hay poca agua. Entonces, si bien los resultados van a ser más o menos los mismos en cuanto a lo que es mercurio, realmente las condiciones ambientales de cada sitio pueden crear condiciones particulares que podrían o que deberían ser considerados cuando uno habla de un posible tratamiento o posible diseminación de la contaminación. La siguiente, por favor. Bueno, nosotros hemos trabajado en el sur medio y hemos visitado varias áreas de minería informal en Arequipa, Nazca, Ica, y lo primero que hicimos fue determinar cuál era la exposición de los diferentes actores presentes en regiones donde se trabaja en minería informal al mercurio. Entonces, para eso primero se identificaron las diferentes etapas del tratamiento de minería informal, ya sea el tratamiento en quimbaletes, que viene a ser la molida del mineral con el mercurio. Posteriormente viene la quema de mercurio, que se realiza o en tiendas especializadas o en las casas de los mismos mineros. Y vimos cuáles eran, qué contaminación por mercurio había en cada uno de estos procesos. Entonces se determinó mercurio en orina de personas en las diferentes actividades y mercurio en el aire. Los que tenían más contaminación fueron las personas que trabajaban a nivel de quemado, lo cual es lógico de suponer, y las que trabajaban a nivel de quimbalete. La siguiente. Entonces, acá presentamos algunos resultados de la población con la que trabajamos de muestras de orina, y los que tienen mayor contaminación de mercurio, que puede llegar hasta un promedio de 728 microgramos por litro de orina, que es una concentración bastante alta porque a partir de 10 ya es considerada tóxica. Entonces estamos hablando de rangos terribles que viven o que reciben los pobladores que queman el mercurio. Después, los que viven cerca a una tienda de quemado también están expuestos a altas concentraciones de mercurio, así como los que viven en los alrededores. O sea, no es solo los que viven cerca, hasta 5 cuadras. Y después de ahí vimos el mercurio en el aire en diferentes grupos expuestos para poder determinar cuál es la exposición. No solamente trabajamos a nivel de... La siguiente, por favor.
no solamente trabajamos a nivel de aire y orina de personas, sino también trabajamos a niveles de las diferentes fuentes de agua. Entonces trabajamos agua de ríos, agua potable. El único sitio donde encontramos mercurio era en los molinos, lo cual, y las aguas que ellos utilizan para lavarse después de, porque el agua la almacena. Entonces empleamos pruebas ecotoxicológicas, aparte de análisis para esto. Bueno, y esto es parte del trabajo de la licenciatura de Mónica Núñez. La siguiente, por favor. Aparte, también trabajamos a niveles de suelos. Hemos muestreado más de 120 muestras de suelos en diferentes partes y encontramos que los que están relacionados a minería informal tienen 135 microgramos por metro cúbico. Bueno, el nivel actual, de acuerdo a la legislación, es 7. Entonces, de 7 a 135 hay un ligero problema, ¿no? Los despoblados normalmente tenían 1.27 y en las afueras 0.21. O sea, la gente que tenía mayor contaminación era la que estaba, vivía en un ambiente muy, muy contaminado. La siguiente, por favor. Encontramos que la mayor parte de muestras, aproximadamente un 50% de las muestras probadas, estaba por encima de lo que se permitía y en promedio era aproximadamente unos 127 ppm de mercurio por kilogramo. La siguiente. Ya que vimos de que había problemas a nivel de orina, a nivel de aire, a nivel de agua, a nivel de suelo, entonces, bueno, estamos realizando un trabajo de estimación de riesgo con los datos más finos, pero los que tienen problemas son los que trabajan en timbaletes y principalmente los niños. Los niños, es una cosa terrible conocer esta problemática porque la gente que no tiene dinero se va a trabajar a la minería. En la minería tienen dinero y crían a sus hijos ahí. Entonces uno ve cochecitos de bebé al lado de los timbaletes, ve a los niños jugando, ve a profesoras que abandonan su trabajo y se van a las tiendas donde se quema porque ahí se gana más, con su hijo al costado y ellos no saben porque sus hijos están con asma. O sea, hay un desconocimiento total, como se ha mencionado, de la toxicidad del mercurio. Entonces nosotros dijimos, bueno, entonces vamos a hacer educación sobre toxicidad del mercurio porque nos parece que eso es lo más importante. En el tiempo que nosotros realizamos este estudio, lo único que hemos visto durante estos 4 o 5 años que hemos estado caminando por estas zonas eran dos afiches blancos con un letrerito negro que decía: el mercurio es tóxico. Entonces, supongo que ha cambiado la cosa un poquito, pero eso es lo que la gente sabe. Profesores de colegios iban para allá, la gente juega ahí tranquila sobre el mercurio, no saben absolutamente nada de la toxicidad del mercurio. Y eso se ha venido mencionando en lo que... Entonces nosotros hicimos educación y nos pusimos a hacer unos folletitos con el dinero que nos sobró, porque dijimos, del proyecto que teníamos, porque dijimos, esto hay que hacerlo de una vez. Entonces hicimos unos folletitos y cuando ustedes vean esto van a decir, qué barbaridad, ¿quién? Puse retorno, o sea, dimos la información de qué cosa, en la parte de atrás les explicábamos. No toque el mercurio con las manos sin protección. ¿Por qué? Porque agarran el mercurio así como nosotros agarramos la masa para hacer torta. Mantenga el mercurio en un envase adecuado debidamente sellado. Uno va a la casa de un minero y encima de la refrigeradora hay una botella de plástico vacía con su mercurio, como un florero. Ellos viven ahí. No deje que los niños toquen el mercurio. ¿Se imaginan que uno tiene que poner ahí? No deje que los niños toquen el mercurio, ni jueguen los relames y timbaletes. El presidente de la Asociación de Mineros de Nazca, me parece, tenía su casa toda de material noble y en su patio de su casa él procesaba el relave. Entonces sus hijitos salían a jugar.
no tenga el mercurio dentro de su casa, mucho menos en el ambiente donde cocina y duerme, no utilice el agua de las pozas en los equivalentes para lavarse. Es que realmente hay un desconocimiento total de la toxicidad del mercurio. La siguiente, por favor. Bueno, este cuadrito ya lo hemos visto. El mercurio sufre varias transformaciones. La siguiente. Y como nosotros, yo soy microbióloga, dije, bueno, ya hemos estudiado el mercurio, hemos visto cuál es la contaminación, tenemos los niveles existentes en esta zona, entonces vamos a buscar un método de bioremediación. Entonces, trabajamos con microorganismos que realizan, los microorganismos son capaces de hacer cualquier cosa con los metales. Pero, digamos, lo hemos encuadrado dentro de este esquema. Entonces, puede reducir, pasar de mercúrico a mercurio elemental, pueden transformarlo, formando sulfuro de mercurio y lo estabilizan, pueden metilarlo, que no me parece útil porque es transformarlo en algo más tóxico, pueden oxidarlo, que tampoco me parece muy útil, realizan otra serie de transformaciones y trabajan con las plantas en lo que son los procesos de fitorremediación. Entonces nosotros nos hemos enfocado en esas cuatro áreas. La siguiente. En el proceso de reducción de mercurio 2 a mercurio 0, bueno, está súper estudiado el operón del mercurio y el gen que nos interesaba, que hemos demostrado que estaba en las bacterias que hemos seleccionado, es el MERA. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, hemos encontrado bacterias, hemos aislado bacterias de zonas mineras que hemos seleccionado y hemos encontrado bacterias que son capaces de producir este proceso de reducción del mercurio. Entonces, en la lámina de arriba ustedes ven la concentración de mercurio y después cómo esa concentración de mercurio va cayendo. La siguiente. Entonces, hemos seleccionado bacterias con esta capacidad. Posteriormente hemos aplicado estas bacterias a suelos contaminados de mercurio y hemos visto la reducción de mercurio en suelos, que es la lámina de arriba. Hemos trabajado con 50 y 100 ppm de mercurio, porque esos son los niveles promedio que nosotros hemos encontrado, y muchas de este contenido de mercurio hace que los suelos sean completamente infértiles. O sea, este contenido de mercurio no permite que crezcan las plantas. Entonces nosotros hemos aplicado semillas a suelos que han sido tratados con estos microorganismos y hemos visto que las semillas son capaces de germinar. Entonces las bacterias, al eliminar el mercurio, quizás producir algún tipo de compuestos, lo que han hecho ha sido permitir que suelos infértiles se vuelvan fértiles. La siguiente. Entonces hemos realizado un medio para poder producir bacterias a mayor escala, para poder aplicarlas. La siguiente. Después de ahí hemos trabajado en lo que es la estabilización de mercurio, es decir, transformar el mercúrico en sulfuro de mercurio, utilizando bacterias sulfato reductoras, de manera que estabilizan el mercurio dentro de los suelos en una forma más estable. La siguiente. Otro método que hemos trabajado son unos microorganismos que hemos aislado de la minería, que tienen mucha resistencia a metales, y estos microorganismos, aparte, son capaces de producir compuestos que son capaces de fertilizar suelos. Entonces, nuevamente, hemos probado, en este caso con semillas de lechuga, para que ellas empiecen a... ya son capaces de crecer en suelos rehabilitados, utilizando los compuestos producidos por estos microorganismos. La siguiente. Y una de las cosas que estaría ligado a lo que nosotros estamos trabajando mucho es la fitorremediación, porque hemos podido seleccionar de los sitios que hemos trabajado algunas especies de plantas que tienen capacidad de acumular mercurio. Ahora, a nosotros lo que nos interesa particularmente es trabajar con microorganismos que sean capaces de acumular el mercurio a nivel de raíces. Porque si lo acumulan a nivel de raíces, después uno saca la planta y saca el mercurio del suelo.
si se utilizan otro tipo de plantas, que se vaya al tallo, se vaya a la raíz, cualquier pajarito o carnerito que se coma las plantas, pues lo que vamos a hacer va a ser diseminar la contaminación. Entonces, es otra de las alternativas que estamos trabajando. La siguiente, y nuestro gran objetivo, y para eso estamos tratando de buscar financiación, es poder probar estas técnicas y estos microorganismos que tenemos en parcelas de suelo contaminado con mercurio y seguir dentro de la línea que estamos trabajando, ¿no? Que sería la línea de suelos áridos, que es lo que es la región del sur medio. Cada zona tiene una problemática distinta, porque el ambiente va a estar determinando la diseminación de mercurio, las formas de mercurio. Entonces uno no puede hablar de que va a solucionar el problema del mercurio en todo el país, porque Puno es muy diferente a Madre de Dios. Igual son los diferentes ambientes. Ahora, la minería informal es un problema para la contaminación del mercurio, pero como se ha mencionado, no es el único problema con el mercurio. Han mencionado el caso de los dientes, han mencionado el caso de las pilas, es decir, nos enfrentamos con los termómetros. La siguiente, por favor. Y también las diferentes industrias que trabajan en el país, principalmente en Lima. Nosotros hemos hecho un biomonitoreo de metales en el aire de Lima, empleando biomonitores como líquenes y tilancias. Esto lo hemos realizado junto con el IPEN y la Universidad Nacional de Ingeniería. Y lo que hicimos, la siguiente por favor, y lo que hicimos fue colocar monitores vegetales, en este caso eran líquenes y tilancias, que lo pusimos en diferentes partes de Lima, e hicimos un plano de diseminación de los iones metálicos con el programa Surfer, y pudimos encontrar diferentes sitios en Lima que realmente presentan problemas de contaminación con metales, principalmente mercurio, en diferentes partes. Entonces, el problema de mercurio no es solamente de la contaminación ambiental, no es solamente, perdón, de la minería informal. También nosotros tenemos muchas industrias que producen unas mercurio. Por ejemplo, la zona de Gate, la zona de industrial, es una zona que siempre nos ha dado picos altísimos de mercurio. ¿Qué industria es la que está liberando mercurio al ambiente? No lo sabemos. Pero realmente merecería que se hagan estudios, más estudios de este tipo, porque ese aire lo respiramos todos. Está claro, y Lima tiene una población muy alta, somos millones de personas que estamos siendo afectadas por el mercurio, porque no se controla todos los gases que están saliendo. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Hurtado, y ahora en breve momento pasamos a la presentación de Vila Morales. El ingeniero Vila Morales, especialista de la Dirección de Calidad Ambiental de Minas.
Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias a la Dirección de Investigación por la invitación y compartir con ustedes algunas ideas y más, como dice la presentación, las acciones nacionales y necesidades que el país enfrenta para implementar el convenio de Minamata. Pero estaba buscando rápidamente entre mis presentaciones una que, a raíz de la presentación del doctor que antecedió a la doctora y señalaba el caso emblemático de mercurio en Minamata, pero ya en esas épocas, 57, 58, 59, que es cuando comienzan a mostrarse estos, estos signos evidentes de contaminación por mercurio y su afectación al sistema neurológico, en el Perú también existía ya ese tipo de estudios, así de evidencias, y lo desarrollaba el Instituto Nacional de Salud Ocupacional. Y los estudios muestran, las revistas están publicadas, están en internet, físicamente me parece que están en el CENSOPAS del Ministerio de Salud, donde hay mineros de la zona altoandina, a 4.200 metros sobre el nivel del mar, zona centro del país, no dicen, en los estudios no dicen el nombre de la empresa minera, pero uno puede más o menos presumir que sería una fundición, donde está evidentemente notorio el impacto en el sistema nervioso central a través de las fotografías que hacen a la grafía de un minero campesino, él de nombre Crispin, que su nombre lo escribe cual electrocardiograma, o los números, el 0 y el 1, que es lo que le hacen escribir, luego se saca la fotografía de cómo escribe, los impactos en su sistema nervioso, en su facilidad motora. Y obviamente, ese estudio es súper interesante porque también muestra los niveles de mercurio en orina. Es complicado a veces establecer esa asociación. Se dice, hay mercurio en orina, hay plomo en sangre, pero la persona sigue caminando y el minero, sobre todo, dice, ¿pero cuál es el problema? Cuando hemos tenido oportunidad de reunirnos con mineros para hablar sobre el problema de mercurio, dice, mire, tengo 60 años, toda mi vida en la minería, gracias a la minería mis hijos son profesionales, les he dado universidad y usted me ve bien. Pero ya vieron los síntomas, ¿no? Que no son síntomas que te van a, en algunos casos, ¿no? Porque va a depender, siempre está relacionada a la dosis y el tiempo de exposición. La irritabilidad no necesariamente, algunos lo van a relacionar con la exposición al mercurio. La fatiga, la falta de sueño. Entonces, hay otras enfermedades que podrían también estar asociadas a esos síntomas. Entonces es complicado a veces hacerle entender que porque tiene algunas de esas manifestaciones necesariamente está relacionado a su fuente laboral. Pero para eso es que hay que cruzar muchas cosas más, ¿no? Para realmente decirle, tú estás afectado. Pero bueno, eso dejando a un lado, qué pena, quería mostrar esa imagen porque en alguna presentación extraje esas fotografías y las grafías de la escritura de este señor Crispin de esos años, pero para que vean cómo el Perú no estaba atrás. El Instituto Nacional de Salud Ocupacional de aquel entonces y expertos profesionales, por cierto, yo tengo entendido que el ingeniero Aníbal Gastañaga, padre de Carmen Gastañaga, era uno de los profesionales del Instituto Nacional de Salud Ocupacional que participaban de estos estudios, participó de ese estudio, y muchísimos profesionales, porque en esos años el Instituto Nacional de Salud Ocupacional era el referente a nivel latinoamericano, venían a formarse de otras partes de América Latina al Perú. Y posterior a esos años es que se crearon las direcciones de salud ocupacional en los demás países. Lamentablemente no se ha seguido la misma dinámica de investigación, se hacen los esfuerzos ahora a través del CENSOPAS, pero creo yo que todavía no llegamos a igualar a lo que sucedía en aquellos años. Bueno, ahora sí, por favor, comenzamos la presentación. El contenido más o menos se desplaza a través de el mercurio en el Perú, prioridades nacionales, legislación nacional, acciones nacionales que se vienen desarrollando, desafíos y necesidades. La que sigue, por favor. Para todos es conocido. Con tantos problemas socioambientales realmente ligados a la minería, pues bueno, Perú es un país rico en oro y plata desde tiempos inmemoriales, no es de ahora, es de la época de la colonia. Fuimos el principal abastecedor de azogue en la época del virreinato, actualmente azogue, mercurio, claro que sí. Actualmente ya no tenemos ese tipo de minería que estaba ubicada Santa Bárbara en Huancavelica, creo que desde los años 60 ya dejó de operar.
pero imagínense cuánto mercurio debemos haber emitido al ambiente desde esos años. Y porque el mercurio se llevaba desde Huancavelica hasta Bolivia. Y Santa Bárbara era una mina declarada como de propiedad del gobierno español, de la corona española. Y alguien en algún momento señaló y dijo, oiga, si esa mina fue asumida como de propiedad de la corona española, ¿no creen que debieran de pedirle que asuma los pasivos? Bueno, y recuerdo que cuando me lo comentaban eso, justo nuestro presidente estaba reunido con el rey Felipe por allá por España. La que sigue, por favor. Pero además de tener, de haber tenido una mina abastecedora de mercurio, cosa que a la fecha no tenemos, y por lo tanto para la minería artesanal, que es uno de los principales, una de las principales actividades que en el país preocupa, tenemos también generación de mercurio como subproducto. Y aquí, por lo contrario, es de las grandes empresas mineras de oro. ¿Y por qué hacen bien a recuperarlo? Porque también podría ser que no recuperen el oro, que está naturalmente en el mineral, y lo dejen que se vaya al ambiente. O sea, está bien que lo recuperen, pero les significa un dolor de cabeza, porque una vez que lo recuperan, lo almacenan, y como están habiendo ciertas restricciones en el mundo para su comercialización, ya no le es sencillo exportar, cosa que antes lo hacían. Antes el mercurio se exportaba como commodity, como materia prima, ¿no? Y países lo compraban, lo refinaban, porque el mercurio que sale como subproducto puede estar en una pureza de 98-99%, y cuando lo venden, lo refinan y sale a 99.99%, y luego lo venden lo vendían a diferentes partes del mundo, incluyendo el Perú. Las importaciones de mercurio, entonces, procedente de esta gran minería, más o menos fue, miren cómo fue decayendo desde 2010, ¿no? Según los reportes de la SUNAT. Hasta el 2013, que ya no hubo exportación de mercurio, en el 2014 un poquito, y en el 2015 estábamos hablando de 2.600.000 y de las exportaciones se identificaban a Bolivia. Y podemos decir que se dejó de producir oro para nada, ¿no? Seguimos siendo el primer productor de oro a nivel de América Latina y el sexto a nivel mundial. Seguimos produciendo oro y el Perú va a seguir produciendo oro. Y como va a seguir produciendo oro, vamos a seguir produciendo mercurio como su producto. La que sigue, por favor. Pero además, como bien lo señalaba la doctora que me antecedió, claro, el tema del mercurio y la minería es un tema de preocupación, pero también hay otras actividades en el país que podrían estar relacionadas al uso o a las emisiones de mercurio. Las plantas de cloroálcali, en el país solo tenemos una empresa con dos plantas dedicadas a la producción de cloroálcali. No obstante, ya esta empresa de propia iniciativa ha comenzado ya a hacer el reemplazo gradual de sus celdas de mercurio por celdas de membrana. Y ha expresado seguir con este esfuerzo, pero que obviamente demanda tiempo y sobre todo dinero. Y el Perú, recientemente, finales de octubre, acaba de salir publicada la resolución legislativa 30352, que aprueba el convenio de Minamata, y próximamente se viene ya el documento legal que expresa la ratificación. Definitivamente han sido motivo para que este rubro o esta actividad señale la necesidad de que el Perú además haga uso de una exención, que es una modalidad que el convenio lo permite, de solicitar 5 años adicionales para poder tener tiempo y eliminar el uso de las celdas de mercurio. La que sigue, por favor. Y cuando la doctora le preocupaba, resulta que estaba viendo por Ate o por tal vez otras zonas concentraciones de mercurio que no se sabe de qué fuentes. Bueno, las fuentes que identifican el convenio de Minamata como potenciales emisoras de mercurio están listadas ahí. La minería de oro artesanal, clarísimo, por su uso a veces indiscriminado de mercurio en sus procesos precarios. La minería de plata, cobre, plomo y zinc, porque podría haber de manera natural en los minerales que se explota para estos metales específicos. La producción de cemento. La producción de cal y hornos de agregados ligeros, productos que contienen mercurio añadido, los rellenos sanitarios, con la disposición de diversos tipos de residuos, incluyendo los peligrosos, las amalgamas, y cuando, por cierto, más adelante señalo que una de las preocupaciones del país es hacer el inventario, y se le decía a la beneficencia cuántos tumbas tienes, y decía, ¿de qué tiene que ver el mercurio?
es que hasta de muertitos seguimos contaminando, sobre todo si el muertito tuvo piezas dentales con amalgama, ¿no es cierto? Y por eso se necesita en el inventario tener estos datos. La incineración también es una de las fuentes identificadas como emisoras de mercurio. Los crematorios, los cementerios y el tratamiento de aguas residuales. La que sigue, por favor. El maíz, entonces, ante estas preocupaciones y ya desde tiempo atrás, no solamente por el tema de la minería y el convenio de Minamata y el mercurio, pues ha estado desarrollando una serie de estudios, ¿no?, orientados principalmente a la minería artesanal, siendo esta la principal preocupación por los impactos, como señalo, que puedan generar en la salud y en el ambiente. La que sigue. Así comienza en el 2005 un inventario de fuentes de mercurio, pero que básicamente fue un inventario cualitativo, desarrollado un poco a requerimiento de Naciones Unidas, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y lo desarrolló el USGS, que son siglas en inglés, pero es una entidad que viene a ser como el INGEMET en Perú, ¿no? Y la Embajada de Estados Unidos en Perú, fue el año 2006, sale la publicación, y los resultados señalaban ya que la gran minería de oro es un importante producto de mercurio como subproducto, que la minería artesanal y en pequeña escala es la principal fuente de emisiones de mercurio. Además, eso fue corroborado después cuando salen las publicaciones de Naciones Unidas, donde señala a la minería como la primera fuente, luego sigue la de carbón, las plantas de carbón. Y otras fuentes que podían ser como potenciales emisoras estaban los residuos dispuestos sin recuperación, y estos residuos básicamente constituidos por lámparas quebradas, baterías, amalgama dental. La que sigue, por favor. Muchísimos de ustedes tal vez tuvieron acceso a la información que Carmen y el proyecto CAMET difundió por prensa, televisión y en diferentes foros sobre los resultados que obtuvieron en especies comestibles en Madre de Dios, pero además resultados que hubieron de mercurio, concentraciones de mercurio en cabello de poblaciones de la zona de Madre de Dios, ¿no? Donde cuando uno veía que especies que tal vez uno ha ido por esas zonas y uno se ha comido pues una gavitana o una champira, y bueno, habrá que tener cuidado, pero lo importante es que siempre que vamos a tener que hablar de contaminación y de exposición, siempre es el tema de dosis y tiempo de exposición, ¿no? Entonces, si tal vez uno se come una vez, no hay problema, pero es aquellos pobladores cuya dieta esté basada en estas especies, para ellos iba a resultar un problema. La que sigue. Bueno, estos eran los resultados de niveles de mercurio en humanos en Madre de Dios, donde señalaban que el 76,5% de participantes de la encuesta del grupo que fue parte de este ensayo tenían niveles de mercurio por encima de lo permitido, que era una parte por millón. El promedio de mercurio en algunos casos fue hasta 3 partes por millón, pero algunos tenían 3 veces más por encima del valor de referencia para mercurio en cabello humano. Hombres y mujeres, aquí no había mayor diferencia, el mercurio no discrimina. En todo caso, había concentraciones similares de mercurio en el cabello. ¿La que sigue? Otros estudios realizados fue en el Censopas, justo la entidad donde le señalaba que ahí pudieran encontrar estos reportes de los años finales de 50, los 60. Un estudio sobre niveles de exposición a mercurio en población de Huepetúe, en Madre de Dios, y los factores de riesgo de exposición. Los resultados eran que la población no expuesta, directamente al mercurio por actividad ocupacional, presenta también niveles por encima del valor de referencia, ¿no? Y que el 32% de los niños participantes del estudio presenta el nivel promedio bajo de coeficiente intelectual con disminución de la atención, el cual podría estar relacionado no solo al mercurio, por eso es un problema relacionar causa-efecto, ¿no? Decía, a su nivel nutricional, a la estimulación de parte de la familia hacia los niños y al poco acceso a educación, como la exposición al mercurio. ¿Cómo discriminar realmente que ese bajo coeficiente intelectual está ligado solo al mercurio? Pero de que es un contribuyente, de eso no hay duda. Solo que los problemas en el país son tan complejos que el gobierno también tendría que trabajar en los temas de nutrición, en los temas de acceso a saneamiento, en los temas de promover el desarrollo con calidad de los niños. La que sigue, por favor. Sale el convenio de Minamata y decimos, ¿y entonces ahora hay que sacar nueva normativa? No, en el Perú sin convenio de Minamata igual ya tenemos cierta normativa asociada a este metal,
los ECAs para agua, que datan desde 2008, y el ECA para suelo desde 2013, ya regulan la concentración de mercurio. Los estándares, estos estándares son el referente para el control de las liberaciones de mercurio al agua y al suelo procedente de fuentes puntuales pertinentes, tal como está previsto ya en el artículo 9 del convenio de Minamata. Además, tenemos ya un proyecto de ECA de aire para mercurio que fue publicado para consulta. Aún se encuentra en fase de seguir mejorando el texto de este futuro decreto supremo que va a salir, esperemos que a comienzo del próximo año en todo caso. Pero su aprobación va a permitir avanzar en el control de emisiones de mercurio de fuentes puntuales en centrales eléctricas de carbón, calderas industriales de carbón, procesos de fundición y calcinación, utilizados en la producción de metales no ferrosos, tales como plomo, zinc, cobre y oro, plantas de incineración de desechos y fábricas de cemento clinker. Y esto tiene relación con el artículo 8 del convenio de Minamata. ¿Me siguen? El reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, que data desde el 2004 y que ya reconoce a los desechos de mercurio dentro de su categoría en la lista A como residuos peligrosos. El decreto legislativo 1103, que incluye al mercurio bajo el registro de los insumos químicos fiscalizados, el cual se operativizó en el 2014 cuando la SUNAT implementa ya el registro del mercurio y otros químicos u equipos y maquinarias que son utilizados sobre todo en la minería artesanal. Pero lo interesante de que este registro, si bien sale por el problema, la preocupación que representa la minería, este registro es para todo aquel que importe mercurio, independientemente que su uso vaya a ser en la minería o no. Ya en el país está desde el año 99, está prohibida la formulación y comercialización de plaguicidas y compuestos, o sea, basados en compuestos de mercurio. Las concentraciones máximas de mercurio en juguetes y útiles de escritorio también se fueron reguladas en el 2008, por lo tanto cualquier juguete que vaya a salir al mercado, sea de procedencia nacional o importado, debe cumplir con una serie de requerimientos, entre ellos cumplir con los niveles de mercurio que la DIGESA regula. También existe un reglamento técnico, valores máximos de mercurio para pilas y baterías de zinc carbón. Existen valores permisibles para el mercurio en los ambientes laborales, esto data desde 2005 y tanto salud como trabajo son los responsables de su aplicación. Residuos de metal que son o están contaminados con mercurio son calificados como residuos peligrosos, ya está dentro del reglamento de residuos sólidos. El transporte terrestre de materiales peligrosos donde el mercurio está incluido también es parte de una normativa. Entonces, no es que estamos en serio mercurio, ya tenemos normativa asociada para el control del mercurio. ¿Para qué sigue? ¿Qué otras acciones nacionales venimos trabajando? En el presente año, el Ministerio del Ambiente ha comenzado a ejecutar un programa presupuestal a raíz de una preocupación nacional sobre los impactos que estaba dejando la minería ilegal o que deja la minería ilegal e informal. Este programa es el Programa de Prevención y Recuperación Ambiental, cuyos componentes son educación ambiental para la prevención y recuperación ambiental. El segundo componente es sistema de detección temprana y vigilancia ambiental. El tercer componente es, ahí el 3 bajó, pero es implementación y operación de un sistema de identificación, categorización y priorización de áreas contaminadas y degradadas. Un cuarto componente de investigación para la remediación ambiental de sitios contaminados y recuperación ambiental. Y un quinto componente que vendría a ser el sistema de mantenimiento. Si quiero hacer un resumen, porque esto uno puede, estos son los componentes, pero ¿qué actividades? Por ejemplo, en educación ambiental, cosa que también señalaba la anterior expositora, ¿no? El tema de educación es importante. Solo que tampoco no es tan sencillo llegar pues a todos los que quisiéramos, a todo el público objetivo. Pero hay que comenzar por algo, y a nivel piloto, la Dirección de Educación ha comenzado a trabajar en Ananea con algunos colegios emblemáticos, no de los que han sido construidos por los gobiernos, sino digo colegios emblemáticos porque escogieron ahí en función a la participación y al deseo que tenían de ser parte de este proceso. Este 25 de noviembre, los colegas de educación están viajando a Ananea y están haciendo la premiación de los alumnos que salieron con mejores resultados en un concurso, los que más saben del mercurio. E incluso se ha hecho un aporte para llevarse, bueno, Puno, ¿qué más se le puede regalar a Puno? Podrán ser juguetitos, pero una casaca, porque ya hace tanto frío. Entonces, estas actividades son importantes. Si bien es cierto, no es suficiente, pero a través de este componente de educación ambiental se irá trabajando tal vez ahora en módulos, porque año a año hay que ir mejorando las actividades. Entonces,
No es posible estar formando brigadistas ni solamente algunos colegios porque nunca terminaríamos de cubrir. Tal vez ahora la estrategia sea generar módulos de manera que luego puedan a nivel de cada región ir aplicándolos, porque cada región es distinta. En eso estoy totalmente de acuerdo con la ponente anterior. Cada región es muy distinta y lo que se aplica a Madre Dios o lo que le aplica a Puno no puede aplicarle a la zona sur y a la zona norte del país. En el tema de detección temprana, bueno, la Dirección de Ordenamiento Territorial son los encargados de, a través de imágenes satelitales, de más o menos visualizar cómo está, cómo va avanzando la degradación, ¿no? No solamente por actividades mineras, sino también por otro tipo de actividades como la deforestación, pero ayuda a ir focalizando las áreas de intervención para justamente ir con el siguiente punto, que es la implementación y operación de un sistema de identificación. Este año hemos comenzado en Puno, donde se han hecho una serie de mediciones con toma de muestras y que nos darán un resultado para ver si los lugares donde realmente la Defensoría del Pueblo y el Decreto Supremo 04 de 2014 refieren como las zonas contaminadas por la minería y que se entiende que los suelos estarían contaminados, vamos a ver si los resultados nos dicen eso. Porque ya algunos hallazgos estarían diciendo que que no hay mucho mercurio en el suelo. Y claro, pues porque el mercurio a temperatura ambiente se evapora. No nos está esperando en el suelo, ¿no? Vengan y mídanme. Entonces, el tema está que ya migró a otros compartimientos ambientales. Pero bueno, incluso esos resultados son los hallazgos que tenemos que mostrar una vez que terminemos de hacer la identificación en... Tenemos 10 distritos identificados como con presencia de minería ilegal en Puno. Ya el tema de la investigación y la remediación es de que si es que llegamos a identificar sitios que superan los estándares de calidad ambiental para suelos, entonces ahora lo que haría falta es caracterizar, cuantificar la magnitud de la contaminación, de manera que luego se puedan establecer planes de descontaminación o planes de remediación. En esto básicamente lo que se orienta lo que es la investigación para la remediación. Y finalmente, cuando esto se llegue a ejecutar, establecer este sistema de mantenimiento. Pero este programa lo que establece es que los gobiernos regionales van a tener participación activa en el tema de la ejecución de los planes. Sabemos muy bien las dificultades que a veces hay cuando los gobiernos regionales asumen esto porque de pronto no tienen toda la logística humana ni los recursos necesarios para llevar adelante, pero bueno, ya evaluaremos qué mecanismos implementar más adelante para que esto pueda avanzar y no se queden documentos guardados en un escritorio. La que sigue, por favor. Hay otro proyecto que el Ministerio del Ambiente también está comenzando en este último trimestre a ejecutar, que es sitios impactados por la minería de oro artesanal en pequeña escala. Esto es en Madre de Dios, básicamente, y es con fondos de fideicomiso, y un poco similar a lo que se está haciendo en Puno, ¿no? Es identificar en varios sitios, o sea, tomar muestras, tomar dos sitios pilotos para poder hacer acciones de recuperación o acciones de remediación. La que sigue. El CERNAM, el Servicio Nacional de Áreas Naturales y Protegidas, también viene conduciendo un proyecto denominado Apoyo a la Formalización de la Actividad Minera en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, Parque Nacional Bajo Ajasonene y la Reserva Comunal de Amaraquerín. Esto es un proyecto por poco más de 4 millones de soles y lo que se trata es de fortalecer a las áreas naturales protegidas e implementar unidades de gestión ambiental, mejorar el control y la vigilancia en 3 áreas naturales protegidas y el monitoreo de herramientas de gestión ambiental, sensibilización y capacitación. La que sigue. Hay otro proyecto mucho más ambicioso y no es que todo sea para el tema de remediación relacionados a contaminación con mercurio. Son proyectos mucho más grandes, pero que tienen un componente orientado al desarrollo de promoción de tecnologías limpias para la pequeña minería y minería artesanal, porque entendemos que mientras tengamos minería, no va a ser tal vez siempre posible que estas dejen de operar. Por más que queramos, estamos hablando, estadísticas dicen 80.000 mineros, otros dicen 100.000 mineros. Lo cierto es que lo importante es que hay que trabajar en este otro componente de impulsar los cambios de prácticas mineras, hacer que reduzcan el uso del mercurio, donde no hay opción de otra alternativa, y cuando procedan, sustituir el uso del mercurio. ¿La que sigue? Un proyecto ejecutado por una organización internacional, Black Smith, con fondos de los Estados Unidos, orientados también a la planificación de remediación impulsada por la comunidad
básicamente ellos van a escoger una zona piloto en Puno y una zona piloto en Madre de Dios. Ya han comenzado a hacer la identificación. El proyecto tiene todavía para 3 años, recién han comenzado este año. Y bueno, de alguna manera está en línea con lo que busca el programa presupuestal y el proyecto de fideicomiso que el Ministerio del Ambiente desarrolla en Madre de Dios. ¿El que sigue? Respecto a técnicas o prácticas mineras que utilicen o minimicen el uso del mercurio o que no utilicen el mercurio, tenemos otro desarrollado por Blacksmith Perú, que está en etapa de ejecución. Esto está orientado a 2 comunidades mineras en la localidad de Canta. Ahí básicamente se ha reemplazado el uso del mercurio totalmente. Ya no, en el Quimbalete ya no se utiliza, ya no hacen la molienda del mineral en bruto con el mercurio, sino que hacen básicamente basado en el concepto de gravimetría. Lo que hacen es molienda sin mercurio, de manera que después ellos, utilizando la parte final del proceso, el bórax por cuestiones de manejo de temperatura, logran obtener el oro, la misma cantidad de oro que obtenían utilizando el mercurio. Y es más, los mineros han entendido que el mercurio también les costaba y ahora no usarlo les significa a ellos una ventaja. He tenido la oportunidad de ver esos procesos y la verdad los veía a los mineros muy convencidos y dispuestos a enseñar a otros mineros para poder replicar estos ejemplos. No lo he puesto en la lámina, pero otro ejemplo que respecto a prácticas mineras o cambios se están desarrollando es el que está desarrollando también el proyecto Better Gold Initiative, o mejores prácticas, o mejor oro a través de las prácticas mineras, que la cooperación suiza está desarrollando con el apoyo del Ministerio del Ambiente. Aquí no es deja de usar el mercurio, sino más bien minimiza el uso del mercurio, no lo utilices en la molienda inicial, sino más bien después que el mineral ya ha sido concentrado, con lo cual también se reducen las emisiones de mercurio. Y estamos desarrollando un proyecto regional, desarrollo de enfoque para la gestión de riesgos por mercurio. Es un proyecto con Argentina, Perú, Ecuador, Nicaragua y Uruguay, recién lo hemos comenzado, y en el marco de este proyecto estamos desarrollando justamente el inventario de emisiones de mercurio, donde todas aquellas fuentes que en una lámina anterior fue mostrada, son sujetos, están siendo, digamos, invitados para que llenen un cuestionario, porque completar cuestionarios es una de las herramientas que se utiliza para los inventarios. La guía es la que proporciona Naciones Unidas, es el toolkit para desarrollar el inventario de emisiones de mercurio. Y el cuestionario es una de las herramientas, pero además hay otras más. Cruzar información con las partidas arancelarias que maneja aduana, bajo diferentes categorías, de los diferentes gremios, ya sea Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, Sociedad Nacional de Industrias, INGEMED, toda aquella institución o organizaciones, puedan ser nacionales o privadas, pero que consideremos que tienen información que nos puede ser útil para el inventario, están siendo convocadas para tener un inventario que más o menos refleje nuestra realidad. Porque si solo lo basáramos en cuestionarios, la experiencia nos dice que si mandas 100 cuestionarios, posiblemente te respondan 25 o 30. Nosotros hemos mandado 500, esperemos que nos respondan 200. Pero eso es solamente como un elemento. Tenemos otras herramientas para poder completar la información. La que sigue, creo que... A ver... Otros proyectos, o sea, ahí hay algunos que están en ejecución, algunos que están en proceso de formulación, ajustes, porque las instituciones cooperantes, pues justamente ellos para dar su dinero, revisan los proyectos y las propuestas y señalan, no, aquí tienes que hacer estos ajustes. Bueno, hay un proyecto denominado Amazonian Center for Environmental Restoration and Sustainability, todo es en inglés, okay. Está orientado básicamente a la región Madre de Dios. Madre de Dios es como que si fuera el centro, porque es lo que se ha mostrado al mundo, ¿no? Entonces, por eso que la minería artesanal uno piensa Madre de Dios y toda esa degradación que ha generado, ¿no? Entonces hay mucho interés en hacer proyectos en esa zona. Hace poquito publicaban la Universidad de Florida, ¿no? Los resultados de su investigación de fitorremediación, la experiencia lo hacían con 3 especies de plantas. Sin embargo, lo interesante de la conclusión de este estudio es de que no es suficiente el estudio que realizan ellos. ¿Por qué? Porque hay un aspecto importante. Si bien es cierto, las raíces pueden captar los contaminantes del suelo, básicamente mercurio, lo que hay que ver es la raíz o qué otras partes de la planta. Pero además, si fuera la raíz, no es lo mismo tener un suelo de 1000 partes por millón que tener un suelo con 50 partes por millón.
Entonces la planta no va a reaccionar igual. Y además, ¿después de qué tiempo y qué hacemos con la planta? La sacamos, porque hay que evitar que la planta sea un medio de seguir expandiendo la contaminación, ¿no? Si bien es cierto, sabemos que la principal fuente, hasta ahorita demostrada ampliamente, ha sido la ingesta de peces. Hay algunos estudios que se están desarrollando en otros alimentos, pero por ejemplo en arroz ya como que está descartado que no habría mayor problema por la ingesta de arroz y que el arroz estuviera contaminado por mercurio, ¿no? A nivel internacional, hasta ahorita tenemos los peces como evidente medio de transmitir el mercurio al ser humano. ¿La que sigue, por favor? Bueno, entonces, los retos que tenemos. Reemplazar el uso del mercurio en la minería de oro artesanal. Bueno, por eso estamos trabajando en estos pilotos de ver cómo funciona, porque, y estos pilotos de cambio de, o sea, el uso del boras o del uso de la gravimetría y solamente mercurio en la etapa de concentración, eso solamente ha sido hasta ahorita aplicado en minería filoniana, no en la minería de tipo aluvial. Hay que ver qué otras cosas se pueden hacer para poder disminuir o eliminar el uso del mercurio, ¿no? En función a cada realidad. Luego el desarrollo del inventario, que ya estamos trabajando en eso, de las diferentes fuentes de suministro y manufactura de productos con mercurio, identificación de alternativas tecnológicas sostenibles para el almacenamiento. La gran minería seguirá generando o produciendo oro, seguirá generando mercurio, y a ellos se han acercado a nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ahorita lo estamos almacenando con todas las condiciones de seguridad. Y sigue siendo un dolor de cabeza incluso para la SUNAT y para el Ministerio del Interior y la Policía. Porque como aquel que no muestre que tiene los papeles en regla y que posee mercurio, sin haber estado autorizado o registrado, obviamente se lo van a incautar. Pero el problema se lo trasladan a la Policía o a la SUNAT, porque ahora ellos ¿qué hacen? Ah, lo dejó en relleno de seguridad. No, señores, en nuestro relleno de seguridad ninguno en el país estaba habilitado como para almacenar el mercurio en forma metálica. Algunos pilotos están haciendo para volverlos estabilizar o volverlos nuevamente sin avio, pero son pilotos, pero cuando hablamos de 120 toneladas al año, entonces es un reto. ¿Qué se va a hacer con ese mercurio que se está recuperando? Y ratificar el convenio de Minamata nos permitirá pues justamente canalizar también no solamente recursos, sino transferencia de tecnologías, ¿no? Porque el Perú no es el único que produce oro en el mundo, presumo que muchos otros países que también se recuperan su mercurio tendrán que enfrentar este problema, y bueno, tendremos que unirnos para ver qué hacemos de manera conjunta. Y el desarrollo de normativa tal vez para prohibir la fabricación, importación e exportación de productos conteniendo mercurio más allá del 2020. Normalmente, antes de ratificar, obviamente se ha hecho todo un estudio, somos natos importadores de productos que contienen mercurio. Ahí va bien porque como sale este convenio y el mercado internacional solito se va regulando, entonces habrá un momento que ya no se produzca productos que tengan mercurio, pero habrá que analizar si será necesario igual sacar alguna normativa para, a nivel nacional, prohibir la fabricación, ¿no? La que sigue, creo que con eso ya. Evaluación de infraestructuras de tratamiento y disposición final. Un dolor de cabeza es el mercurio, pero también para los desechos de mercurio. Los rellenos sanitarios que tienen celdas de seguridad a la fecha, ¿están realmente adecuados técnicamente para disponer residuos contaminados con mercurio? No mercurio metálico, porque he dicho que ninguno está acondicionado para eso. Los residuos contaminados con mercurio, sabemos ya que algunos tienen estas máquinas para los fluorescentes, estas máquinas que trituran y retienen el mercurio. Eso es bueno si lo tienen, ¿no? Pero los fluorescentes es apenas uno de los productos con mercurio añadido, ¿no? ¿Y qué para los demás? Construcción, déjeme ver aquí, identificación de estrategias para eliminación del uso de amalgama en salud. El convenio no prohíbe el uso de las amalgamas, pero sí pide a los países que fortalezcan o implementen sus planes o sus programas bucales, de salud bucal. Claro, porque si no hay dientes cariados, no hay que tener que obturarlos. ¿Y por qué la amalgama todavía es permitida? Por su cuestión, por aspectos económicos. Sigue siendo una alternativa súper económica versus a las otras modalidades de curaciones, ¿no? Pero ahí está el esfuerzo que tendrá que hacer el sector salud para impulsar y fortalecer los programas de salud bucal. Y luego implementar sistemas de recolección y transporte de instrumentos de medición en establecimientos de salud. El sector salud ha dicho también, sí, nosotros también solicitamos una exención de 5 años para el tema de termómetros y esfigmomanómetros, en general instrumentos de medición que se utilizan en el sector salud.
recopilo o acopio esos, imagínense que ya se cambia todo, todos los almacenes, ¿no? ¿A dónde los llevo? Pues hay que ver en esa etapa, ¿no? Si no, estamos trasladando simplemente el problema. Y con ello creo que sí, ahora termino la presentación. Muchísimas gracias. Invitamos a los panelistas a... Bueno, agradecemos a Vilma en primer lugar por su excelente exposición y pasamos ahora a la ronda de preguntas. Anotarlas en las esquelitas que les estamos alcanzando. Entonces, por orden, creo que Manuel está. Igual quería saber cuáles son las mejores prácticas que hay en el mundo para lo que es disposición de residuos de mercurio y particularmente para el tema metálico. Bueno, mi nombre es Oscar Frías, después quisiera poder compartir con personas porque soy empresario, estamos metidos en el tema de Madre de Dios haciendo la planta sin mercurio, es perfectamente posible, pues también conversaremos. Saludo a Yasmín, tiene todo un amigo trabajo con su esposo. Le quiero preguntarle, Madre de Dios, fitorremediación, ¿han hecho trabajo? ¿Cuánto han hecho? ¿Qué espacios son los que ocupan? Buenas tardes. Si bien es cierto, usaron el tipo de fitorremediación para la doctora Yasmín dentro de su trabajo que estuvo realizando y quería preguntarle cuál fue la disposición final de las plantas que ya habían acumulado el refino mercurio. ¿Qué experiencias hay de disposición de mercurio metálico a nivel mundial? La verdad que todavía siguen siendo a nivel piloto, pero a ver. La manera como a la fecha se han venido disponiendo el mercurio metálico es básicamente bajo la modalidad de almacenamiento a largo plazo. Y tenemos dos tipos. En Europa, específicamente Alemania, en minas de sal. Y almacenadas, así como tumbas, a largo plazo. Y cuando hablamos largo plazo pueden ser 50 años o más. Y en Estados Unidos, en cambio, sobre tierra, pero son en búnkers porque eso lo tiene el Departamento de Defensa, ¿no? Después no hay otras, digamos, experiencias de estar almacenando mercurio. Naciones Unidas mismo, el programa de Naciones Unidas, están llevando adelante proyectos, consultorías, para ver cómo llegar a esto de la estabilización. Y sabemos que son apenas pilotos. Y el resultado de estos pilotos es eso, hacerlo, inertizarlo o estabilizarlo, pero todavía no ha llevado a la práctica. O sea, no es lo mismo pues trabajar un poco volumen que volúmenes mayores. Eso es un reto. Es un reto y probablemente, finalmente, al final, si no se llega a establecer estas técnicas como definitivas, el almacenamiento va a seguir siendo la alternativa y de contar con instalaciones adecuadas, ¿no? Para que no sean sujetos de sustracción o de incursión con N propósitos, ¿no? Doctora, para la cuestión. Sobre Madre de Dios, bueno, nosotros no hemos trabajado en Madre de Dios. Pero sí hay varios reportes e informes de diferentes plantas y árboles productores de madera y de frutos que se están utilizando con resultados diversos para lo que es la fitorremediación en Madre de Dios, que es una problemática distinta. Básicamente, para trabajar en algo de fitorremediación uno tiene que empezar viendo qué es lo que la naturaleza ha hecho. Entonces, ir a los sitios contaminados y ver qué cosa está empezando a crecer. O sea, es un trabajo que hay que hacerlo y depende de las zonas y de los sitios
como la naturaleza es específico, depende de una serie de factores. Y los trabajos que nosotros hemos hecho en la universidad para ver la factibilidad de poder utilizar algunas plantas, nosotros lo que hacemos en la universidad es que tenemos un sistema de disposición de residuos peligrosos. Entonces tenemos contratada una empresa que se lleva todo lo que es el material peligroso. Dentro de eso, nuestros residuos que vienen a ser las plantas que están contaminadas, o cultivos, o otros microorganismos. Gracias a eso podemos trabajar, porque realmente ahora tratar de trabajar en cualquier aspecto de biorremediación o fitorremediación sin contar con un sistema de disposición de residuos o sin contar con medidas de bioseguridad, sabiendo lo que en estos momentos se sabe acerca de la toxicidad, es realmente peligroso. Entonces, si uno está interesado en trabajar en estos temas, debe de asegurarse con contar con esas dos condiciones, ¿no? Manejar procesos de bioseguridad y manejar disposición de residuos peligrosos dentro de los laboratorios. Sí, gracias. Quería, sí, una más. Sí, muy buenas tardes. Con respecto a al manejo del mercurio por fitorremediación, es ideal de repente el mercurio que está dentro de la tierra regrese a estar dentro de la tierra. O sea, recopilar el mercurio existente. Y hay proyectos en donde se incluye que debe de colocarse en excavaciones profundas, pero que no sean altas, porque lógicamente irían a los ríos subterráneos, se haga un estudio de suelos y se coloque ahí, ¿no? Lo otro, como se dice, provocaría la expansión. El problema es del mercurio, que a más de 25 grados se vuelve gas, ¿no? Y a menos de ello está en estado líquido. Entonces, eso es lo que ayuda un poco a los mineros que hablaba la ingeniera, que el minero decía, yo sigo trabajando, seguramente es un minero de Huancavelica, en donde la temperatura es bastante baja, y la temperatura baja le ayudó a no intoxicarse tanto. La toxicología del mercurio llega incluso a la parte, digamos, de fertilidad en el hombre y en la mujer, ¿no? A la nefrotoxicidad, ¿no? A la intoxicación a nivel de los pulmones y especialmente, como dijo el doctor García, a nivel del sistema nervioso central. Entonces, es importantísimo incluir dentro del pool de profesionales a profesionales de la salud, ¿no? Para poder hacer una educación integral cuando se va a las zonas. Y he visto que hay deficiencia en educación a nivel de toxicología y se podría ampliar. Hay una pregunta que quisiera hacer, es con respecto a la existencia, si existe un aporte especial de las empresas mineras para los daños eventuales en salud y ambiente. Yo he ido a Churubamba, he hecho encuestas después de más de 10 años de lo sucedido. Con los alumnos hemos ido y verdaderamente es como decir una cachetada a todos los profesionales que estamos dedicados a la protección del medio ambiente. Estas personas no han tenido un apoyo legal, han sido devastadas en su salud. Hasta ahora tienen las secuelas de las alergias, de problemas renal y digo, ¿qué hacemos o qué podríamos hacer para resarcir este problema tan grave? Hubieron muchas muertes, hasta ahora el estudio debería hacerse porque lógicamente si se derramó el mercurio se vuelve líquido, se vuelve gas, se vuelve líquido, porque en el día hay mucho sol en Churubamba y en la noche hay mucho frío, como es lógico. Entonces, aporta mucho a la economía del Perú, Cajamarca. Creo yo, cada cerro es una mina de oro. He ido a Conga, he visto las lagunas y verdaderamente me encantaría que el Ministerio de Medio Ambiente logre volver y analizar cómo se
se podría mejorar esta situación en Cajamarca y proteger, ¿no? Lo que fue, como yo fui como docente, y le digo, ¿dónde está la laguna de Yanacocha que yo estudié en la secundaria? Ya no existe, ¿no? Ya no existe. Entonces, ¿cómo hacer? A veces nosotros miramos el dinero que esté lo más cerca para utilizarlo, pero nos olvidamos de que, ¿qué vamos a dejar para nuestros hijos, para los nietos, para la sociedad que está por venir? Estamos destruyendo el ambiente que ellos van a necesitar después. Entonces, ahí viene lo que muchos hemos coincidido, ¿no? Tenemos que profundizar en la educación, y ver alternativas de cómo cada vez utilizar menos el mercurio, que es uno de los elementos, uno de los dos elementos de la tabla periódica de líquidos, ¿no? Que de veras no deberíamos utilizarlo. Yo, como farmacéutica, sé que es utilizado el oxicianuro de mercurio para, digamos, uso antiséptico, pero es necesario coincidir en que cada uno de nosotros tenemos que promover la educación, ¿no? Para la prevención y la promoción de la salud. Gracias. Gracias por la participación. Yo quería invitar al doctor Juvenal para que me acompañe aquí en la mesa, porque tengo que dar algunas conclusiones finales. Las personas que nos han hecho llegar gentilmente sus preguntas van a ser debidamente canalizadas. Puedo resumir muchas, están referidas ya a los proyectos específicos de fitorremediación y a lo alarmante que resulta esta acumulación en los rellenos sanitarios. Debidamente pasaremos a dar respuesta a través de lo que vamos a generar como un espacio en la web, precisamente del Sistema Nacional de Información Ambiental, y vamos a poder pedir, en este caso, a los investigadores que nos acompañan a poder absolverlas. Yo he tomado nota y un poco en este espacio de este jueves científico quería tocar de un modo, recorrer con algunos comentarios las importantes exposiciones que hemos tenido esta tarde y a modo de reflexiones y algunas consideraciones compartir con ustedes no solamente la importancia y la relevancia del tema, sino el tomar acción desde cada una de nuestros roles y responsabilidades. Decía al iniciar las exposiciones el doctor García de la Universidad Mayor de San Marcos cuán importante era la existencia de carreras, precisamente de la formación de profesionales que profundicen respecto a estos temas de toxicología ambiental y nos dio rápidamente un recorrido por lo que él denominó tres temas importantes respecto al mercurio, como son los ciclos geoquímicos, la cinética ambiental y luego cómo se daban estos impactos en la salud, en los animales y la explotación también de plantas. Y nos mostró que hay un ciclo, que efectivamente este ciclo alimentario, la cadena alimentaria, en el caso del mercurio, ha dimensionado a mayor escala los impactos y se podría destacar como algo peculiar y característico de esta contaminación. Y también él nos mostraba que cuán importante era la participación en la generación del conocimiento y que como la universidad puedan ser otras, también las instituciones que profundicen en los estudios. La doctora Yasmín nos ha mostrado la importancia de los factores ambientales respecto de esta contaminación y también algo que se destacó fue cuando esta investigación se realiza por profesionales ya en campo, tiene que tener un carácter integral. Los investigadores no fueron indiferentes a un entorno social que también es ambiental.
Entonces, aquí destacamos que este tipo de investigaciones tienen que verse de manera integral, están en una senda, creemos nosotros, bastante acertada respecto a desarrollar esta investigación, y quisiera tomar esta, de algún modo, interés y convocatoria específicamente a la Universidad Cayetano sobre fondos para seguir promoviendo esta investigación en un espacio ambiental muy importante en nuestro país, precisamente las zonas áridas. Cerca de las tres cuartas partes de la población de Perú está sentada en tierras secas. Entonces, sí es un interés, sí se debería tener este mayor desarrollo en estas tierras donde efectivamente está la mayor cantidad de población. Y como se ha visto, no solamente esta contaminación está relacionada a minería ilegal, sino también a otras actividades productivas. Y por último, hacía también el énfasis en cuál debe ser un rol más activo en la promoción de educación en estos temas y en la promoción de producción de información a propósito de que los investigadores se desenvuelvan en escenarios sociales. Estas investigaciones son imposibles en gabinete y de algún modo tienen que desarrollarse en entornos sociales. Entonces, desde ya nos comprometemos a hacer nexos con la Universidad Cayetano a propósito de este tipo de investigaciones. Y finalmente, con la participación de Vilma Morales en representación del Ministerio, existen muchas iniciativas, Vilma, cuando nos mostrabas esa cantidad de proyectos y programas y un efectivo interés en desarrollar y promover no solamente componentes efectivistas de producción de tecnologías en campo, sino también ir más allá en todos los aspectos de investigación que se requerirían para solucionar un problema tan complejo. Nos hablaste de cosas sumamente importantes como la historia ambiental, respecto a ya algunas observaciones, estudios que datan de los años 50 y que son muy importantes en escenarios donde como país minero tenemos que estar preparados para los pasivos ambientales que deja esta importante actividad productiva en el país. Y seguramente van a haber muchas minas Santa Bárbara que irán apareciendo y para los y para ese momento deberíamos estar más preparados. También nos presentó Vilma lo importante que son las investigaciones para definir zonas degradadas. Y lo que decía la doctora Yasmín complementa efectivamente el estudio integral que se tiene que hacer. Tenemos que ir a las zonas a hacer una observación. ¿Cuánto de esos estudios cuánto tiempo se va a requerir, cuánto dinero y cuánto tiempo se va a requerir también es un tema que tenemos que considerar? Existen muchos fondos, aparentemente, pero lo que sí, y a modo de conclusión, y esta tarde quería compartir con ustedes es cuánta información y cuánta acción todavía de incidencia hace falta para movilizar estos importantes recursos, por un lado, pero también este creciente interés de la academia para producir conocimiento que nos lleve a una acción efectiva. Yo creo que coincidirán conmigo en que, aparte de los ingentes recursos que podamos tener para el desarrollo de la investigación, cuán importante también es una acción concreta como la que uno pueda desarrollar en Nazca, por ejemplo, que nos comentaba Yasmín, cuando nuestra investigación ambiental tiene un real y claro beneficio para la población. Precisamente es el sentido, lo que decía el doctor Juvenal, es muy importante. ¿Cuánto sabemos de la naturaleza y cuánto a partir de ese conocimiento podemos hacer y reflejar como acción para que esa misma naturaleza no nos haga daño? Y cuánto de esa investigación, que ya no solamente es biofísica, sino tiene otra dimensión, la real dimensión ambiental, que nos tiene en el sistema que se está observando y, como parte de esa naturaleza,
puede realmente aportar en mayor medida las políticas públicas, que es finalmente el fin máximo de una institución como el Ministerio del Ambiente. Generar conocimiento, hacer que este conocimiento sirva a una toma de decisiones, a acción, a generar políticas públicas, pero para precisamente garantizar una calidad de vida que todas y todos los peruanos nos merecemos. Entonces yo con estas palabras, y les voy a pedir rápidamente, realmente me siento muy, muy honrada de compartir esta mesa con nuestros invitados. Quiero que nos digan en breves palabras un mensaje final para terminar este juego científico. Empezaré por Yasmín y finalmente por Vilma. Porque creo que es importante, y este jueves es el diálogo que han tenido ellos, promovido por una iniciativa del Ministerio con un auditorio tan importante, tan importante, y seguramente a través también de las redes vamos a recibir muchos comentarios, y que este no sea un evento más, sino el inicio de muchos acercamientos entre la academia, los investigadores y tomar la decisión con nosotros. Entonces, sus mensajes finales, y con eso daríamos por concluido el evento. Gracias. Muchas gracias, doctora González, por las palabras que ha brindado nuestro trabajo. Realmente le agradezco mucho. Una de las cosas que realmente me llamó mucho la atención es que, no voy a incidir en la falta de educación, porque hasta el doctor que trabajaba en una de las postas, cuando le dimos sus resultados, con eso pidió cambio. Es decir, realmente dramático. Pero sí algo de que me llamó mucho la atención. Las obstetrices me comentaron que el número de abortos que habían observado en esas zonas era muy por encima de lo que habían visto en cualquier otra parte del mundo, en otra parte donde habían trabajado. Y que lo mismo me han comentado de Madre de Dios, el número de abortos que se dan son muy grandes. Y para llegar a un aborto ha tenido que haber daño anteriormente. Nosotros decimos, bueno, la minería informal está allá, pero como siempre le digo a los chicos a los que les doy clases, tú no sabes si algún día tu hija o tu hijo se va a casar con alguien que ha estado ahí. Y ahí vas a sentir que tú no hiciste nada en el momento. Entonces realmente es una obligación moral, porque el mercurio circula por todos lados, y no solo moral. Si no hacemos nada, en algún momento nos va a regresar. Gracias, gracias. Buenas tardes nuevamente. Quiero agradecer aquí a la señorita Sonia González Molina, directora general de Investigación e Información Ambiental. Para nosotros es un honor este acercamiento con el Ministerio, porque es desde aquí de donde se emanan las políticas sobre el medio ambiente. Y sin políticas, lo que se puede hacer es poco, porque en muchos aspectos depende de las decisiones políticas para encontrar soluciones reales. Se puede tener buenas intenciones, pero eso no es suficiente. Y antes que políticas del Ministerio, deberíamos de tener política de Estado. Y eso es algo que tampoco estamos trabajando nosotros. Lamentablemente todavía seguimos en épocas de gobierno. Viene el gobierno, pone sus propias políticas, pero son políticas de gobierno. La universidad siempre, nuestra universidad en todo caso, siempre está con las puertas abiertas para hacer este tipo de trabajo. Conocemos muchos de los casos que nos cuenta Jazmín, y no solamente allí, podemos conocer en empresas mineras formales. Uno puede ir desde el sur hasta el norte. Y todos estos fenómenos suceden porque nosotros no hemos tenido el suficiente cuidado para con nuestro entorno. Nos queda mucho para aprender. Y nosotros como universidad estamos dispuestos a todo tipo de colaboración, porque lo que falta es capital humano, que se puede involucrar en estos problemas, para conocer más. Y cuanto más personas conozcan estos problemas, tanto más fácil va a seguir esa ruta hacia una solución real. Porque las soluciones van a ir paso a paso. No hay solución inmediata, no hay varita mágica. Y también nuestro entorno, cada uno en nuestro entorno familiar, empezamos a educar. El mundo es pequeño,
Hoy día, por ejemplo, que venía el trofeo de Jesús, me comentaba de que solo por mi apellido sacó, yo conozco a fulano de tal que siempre me ha hablado de usted. Ah, le digo, pero yo con ese nombre conozco varias personas. No, me dice, es dueño de un colegio tal. Ah, ya sé quién es. Así es de pequeño el mundo. Ustedes hoy día, lo que mencionaba Jacín, no sabemos con quiénes se van a relacionar nuestras siguientes generaciones. Y esas relaciones de siguientes generaciones, ¿qué problemas nos van a ocasionar? Tampoco lo sabemos. Cuidémonos los unos a los otros. No digamos, ese problema no es conmigo. No es conmigo, pero puede ser con mis hijos. Gracias. Gracias. Tratándose que este es un foro científico y que las investigaciones nacen principalmente de las universidades, creo yo que esa tarea no la deben de perder. Me dio mucha pena que el 5, 6 de noviembre estuve en Madre de Dios, en un foro que se hizo, tal vez algunos conocían, y un ponente cubano, su primera lámina fue, antes de comenzar, de venir a Perú, y siendo este un foro de investigación, yo tenía interés de saber cómo está el Perú en investigación. Y mostraba en la pantalla el índice internacional sobre en qué puesto estamos. Y la verdad que estamos muy, muy por debajo de lo que incluso países de nuestra región están. Mencionó algunas universidades dentro de ese poco y no figuraba ninguna universidad de Madre de Dios, evidentemente. Tal vez para consolarnos, el cubano dijo, podría ser que hagan investigación, pero no son publicadas, ¿no? Bueno, los insto a que lo publiquen, pero sí advierto que para publicarlas hay que cubrir ese rigor científico, ¿no? Para que una revista, una investigación sea indexada. Bueno, entonces, esa tarea es la tarea de la universidad, que no debe perder ese norte de promover la investigación, porque así se descubren y dan, digamos, la respuesta a muchas inquietudes, a muchas problemáticas que incluso pueden ser de abordaje nacional, y además les va a permitir y nos ponen un reto a gobierno, a los diferentes ministerios. Porque cuando no hay información, dicen, ah, no, pues es que no hay información, por eso no hemos hecho algo, ¿no? En cambio, cuando hay información y el Estado no actúa, definitivamente que vamos a quedar como Estado mal parados. Pero no por ello se debe dejar de hacer investigación. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Vilma. Bueno, yo quería agradecerles la presencia y aprovecho para invitarlos. El día de mañana tenemos el tercer encuentro internacional de bibliotecología, investigación y ciencias de la información. Este año la temática es cambio climático y fenómeno del Niño, evidencias científicas para la creación de políticas públicas en la gestión ambiental. Va a ser a las 2:30 de la tarde en este mismo auditorio. Quedan todos gentilmente invitados. Les agradecemos su presencia y hasta el próximo jueves científico. Buenas tardes.